¿Sabes para qué son estas semillas, Ana? Son hierbas. ¿Alguien sabe lo que son las hierbas? Una investigación consiste en seleccionar un tema e investigarlo o aprender todo lo que podamos sobre un tema durante mucho tiempo. En un post-it gigante escribimos ideas de temas de investigación y les pedimos a los padres que eligieran uno y dejamos un espacio en blanco para que escribieran sus propias ideas. Incluimos a los padres para elegir el tema de investigación sobre la naturaleza. Cada aula eligió a dónde querían llevar el enfoque sobre la naturaleza. La naturaleza se presta a la investigación en el verano. Sería perfecto para que los maestros tomaran diferentes rumbos y con la naturaleza las posibilidades son infinitas. Pensamos que era una buena época del año para hacerlo. Sabíamos que podíamos sembrar con los niños y la naturaleza está por todos lados en el verano. James, ¿te gustaría regar las flores y los vegetales? Sí. sí. Decidimos que empezaríamos con jardinería. No sabían lo que era un jardín en canteros elevados. Entonces visitamos jardines. Cada niño tuvo la oportunidad de sembrar un tipo de vegetal y un tipo de flor. ¡Tomates! Mira, los tomates ya están grandes. Los tomates están saliendo. Los niños salían dos veces por semana y sacábamos la mala hierba. Hacían todo lo que tenía que ver con jardinería. Saquemos la mala hierba. La podemos apilar. Pensamos en todas las cosas que queríamos poner en el jardín y teníamos paquetitos de semillas. Les mostramos las fotos. Bien, veamos otra. ¿Qué es esto? Semilla de flor. Semillas de flores. Comparamos las semillas, hicimos muchas comparaciones, las sacudimos. ¿Por qué piensas que esta suena diferente a esa? ¿Crees que las semillas se parecen? ¿Piensas que las semillas son diferentes? Es una semilla blanca grande, ¿verdad? Solo estamos mirando. Una semilla blanca grande. ¿Qué hay en esta mano? Solo mira. Semillitas. Semillas chiquitas. Me pregunto si es por eso que sonaban diferente. Pudieron ver que las semillas eran muy diferentes y las sacamos y las sembramos en nuestro jardín. Hubo tantas oportunidades para experiencias de ciencia durante la investigación sobre la naturaleza. Predicción, observación... Identificación. Tuvimos una charla importante. Si encuentran un insecto muerto, lo podemos traer al aula y observarlo. Disfrutaron mucho porque les dio la oportunidad de tener una experiencia práctica con un insecto muerto, manipularlo y ver de cerca las diferentes partes de su cuerpo. Aprendieron a tener sensibilidad para con los insectos y a respetarlos, ya que cuando ven un insecto, su primer instinto no debe ser pisarlos. ¿Ves que tiene un grano de arena pequeñito? Sí, Está saliendo. parece una bola de nieve. Sí, parece una bola de nieve. Ahora miren lo que pasa. ¿Qué va a suceder cuando llegue completamente arriba? Investigué sobre los diferentes experimentos que podía hacer que fueran apropiados para la edad y desarrollo de los niños. Nos fuimos en búsqueda de agua y descubrieron que había agua en la pecera y en el lavamanos, había agua en el baño. Entonces, mi próxima pregunta fue: ¿Y para qué usamos el agua? Dijimos que usábamos el agua para. Dijimos para nadar, cultivar las plantas, tomar, lavar, jugar. Luego pregunté, ¿nos podemos lavar las manos sin agua? ¿Nos podríamos limpiar las manos sin agua? Entonces hicimos un experimento en el que los niños se ensuciaron muchísimo y metieron las manos en la tierra. Luego les di una servilleta de papel y dije, bien, limpiense las manos. Mis manos no están limpias. Espera un momento, ¿qué dijiste? No están limpias. ¿No? Enséñales a tus amiguitos. ¿Están limpias las manos de Ana? Luego tuvieron la oportunidad de lavarse las manos con agua. Notaron que efectivamente necesitábamos agua para lavarnos. ¿Se fue la tierra? Sí. ¿Cómo se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me gustaba la tierra. ¿No te gustaba la tierra? ¿Tenías que sacártela? ¿Qué usaste? Agua. ¡Ah! Hubo muchas oportunidades de incorporar la lectoescritura a esta investigación. Creamos un mapa de ideas y cada niño tuvo la oportunidad de decir lo que sabía sobre gusanos. Anthony, ¿qué crees que sabes sobre gusanos? Se deslizan así. Nos da una idea de dónde comenzar. Comenzamos con la lectura de libros de no ficción sobre gusanos. Los gusanos necesitan comida, igual que tú, pero ellos comen tierra y hojas podridas. Los niños aprendieron que los gusanos no tienen ojos ni oídos, pero tienen boca. Aprendieron a reconocer a dónde está la cabeza, la cola y las otras partes del cuerpo. La cabeza está más cerca de este bultito. Así que esta es la cabeza del gusano y esta es su cola. Traer gusanos reales es lo que los maestros queremos hacer. Queremos que los niños los toquen, los sientan, que tengan la experiencia. Así, la próxima vez que vean un gusano, no les van a tener miedo. ¿Cómo se siente? Pudimos incorporar arte de diferentes formas a nuestra investigación sobre la naturaleza. ¿Qué insecto vas a crear? Una mariposa. Queríamos que los niños crearan sus propios insectos en base a lo que sabían. Veo el abdomen. ¿Dónde está el tórax? Les pidió que hicieran un boceto para asegurarse de que tenían las partes de cuerpo correctas. Luego que usaran los materiales para ver si podían reproducir el boceto que habían hecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Les preguntamos a los niños lo que les gustaba de la naturaleza. Luego les explicamos que podrían crear su propia pintura. Sevian creó una montaña. Anthony hizo un cardenal y Kaya creó un arco iris. Me encantan. Luego nos adentramos a las funciones de las diferentes partes. ¿Para qué sirven las raíces? ¿Qué hacen? Entonces empezamos. Esto lleva agua a la planta. Pensé que las hojas de hosta serían ideales porque son grandes y se pueden ver las venas en las hojas. ¿Por qué crees que se siente como si tuviera bultitos? Mírala. ¿Qué es esto? Hablamos sobre cómo la planta necesita tomar agua y el agua refresca las hojas para que no se calienten demasiado con el sol. Así que las frotamos en el papel para preservar lo que habíamos observado con las venas. ¿Qué crees que formó esas líneas? Las hojas. Las hojas, sí, las venas en las hojas. Durante la investigación, aprovechamos lo que hay en nuestra comunidad. Una clase fue a un centro de jardinería. Paseamos por el área y vimos todo lo que tenían: había tierra, tiestos, todo lo que los niños necesitaban. Esto nos llevó a nuestro mapa de ideas. Lo que a su vez nos llevó a nuestro centro de juego dramático para representar un centro de jardinería. Ahora revisemos y veamos lo que tenemos hasta ahora y quiero pensar si nos falta algo. Así que en nuestro centro de jardinería dijimos que necesitamos flores, árboles, semillas. En nuestra aula los niños se involucran mucho en el centro de juego dramático y proponen ideas. Se inventan qué materiales usar en el centro. Por aproximadamente dos semanas trabajan en su creación. Luego, la gran inauguración del centro de jardinería, que es la parte más esencial del juego dramático. Presten atención a cuál es su trabajo y cuál es mi trabajo, ¿sí? Miren lo que hacemos. Soy la dependiente del centro de jardinería. Lo primero que voy a hacer es asegurarme que el letrero diga abierto. Es muy importante que los maestros demuestren cómo se usa el centro, porque aunque ellos participaron en la fabricación de los artículos, todavía no saben cómo usarlos. Tome este canasto para que, a medida que va encontrando las cosas que necesitan, les va poniendo dentro. Muy bien. ¿Qué tiene en la lista? Escribí lo que quería y se la entregué a la dependiente. De este modo los niños aprenden que el papel y los bolígrafos se usan para este fin. Aquí dice tomates, son 10 dólares. De esta investigación, los niños aprendieron a valorar la naturaleza y el medio ambiente que los rodea. Pienso que lo que aprendí es que está bien si alguien me hace una pregunta y no sé la respuesta. Con la naturaleza hay tantas cosas que aprender. Está bien si un maestro dice, ¿sabes qué? No sé la respuesta, pero la podemos averiguar. Aprendí a nunca subestimar a los niños. Si lo haces correctamente, los niños pueden aprender cualquier cosa. Aprendí que no necesitamos cosas caras y sofisticadas para tener un aula creativa. Los niños, familiares y maestros encuentran cosas en la naturaleza y estas cosas despiertan la curiosidad. ¿Qué encontraste? ¡Una mariquita! Me encanta escucharlos cuando están afuera caminando o corriendo y dicen: Cuidado, no lo pises, es naturaleza. Mientras que antes veían una hormiga y decían: Apla ¡Aplástala! Ya no lo hacen.